Hoteleros de Mazatlán ven como positivo el desarrollo de los trabajos de reencarpetado en la Avenida del Mar, pues es importante que sigan las acciones de embellecimiento urbano de la ciudad, ya que eso permite a este destino turístico mantenerse en los niveles de competitividad. La obra está programada para que antes de fin de año esté terminada, lo cual para nosotros es muy importante, precisamente para que no se empate el periodo vacacional con lo de la obra, y pues de alguna manera viene a terminar de modernizar todo lo que viene siendo la imagen urbana turística de Mazatlán. Claro que sí beneficia, porque de alguna manera el rostro completo de la ciudad ha sido transformado en términos de imagen turística y nos permite competir contra destinos que vienen trabajando en este sentido desde hace 25 o 30 años, como el caso específico de Vallarta, que todas sus avenidas son de concreto hidráulico. Estamos al tú por tú, creo yo, a estas alturas. José Ramón Manguard, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, dijo que debe mantenerse el trabajo permanente, no solo en el aspecto de mejoramiento de la imagen urbana de Mazatlán, sino también en el fortalecimiento de los servicios de hotelería, restaurantes y servicios turísticos, pues es importante consolidar aún más a este puerto como destino playa y permanecer en el gusto de las familias que gustan de disfrutar de sus periodos vacacionales en esta ciudad. Tenemos más como ciudad, tenemos más como destino turístico y al mismo tiempo también la infraestructura hotelera seguramente paulatinamente se irá modernizando, porque a final de cuentas hoy en día, y eso es una realidad, tenemos un cliente que es más exigente, lo cual es bueno, hay más competencia en términos de hoteles y el que va a salir ganando es el consumidor. Entonces, para nosotros es un reto, siempre vemos el cómo sí con la administración actual, la que viene, porque es parte de lo que nosotros buscamos, que Mazatlán esté mejor y todo aquello que sea propositivo para Mazatlán, pues ahí estaremos. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.